Hola, queridos seguidores del Círculo Mágico de Dori y sobre todo de Doris también, mi viaje y yo. Bueno, tengo este mes muchísimas novedades porque he estado en el Foro ACE, en Marbella, en el Palacio de Congresos y Exposiciones, y hemos tenido un programa de lo más interesante porque he grabado a Marilyn Rosne, considerada la médium número uno del mundo, a Miguel, a Mikel Lizarralde. También he hecho unas grabaciones de Enrique de Vicente, que él colabora con lo que es el Cuarto Milenio. Gibran también, que habla de los orbes. Y luego hemos tenido y he grabado también, que es increíble, que a mí me hipnotizó, yo fui hipnotizada por él, por Ricardo Brut. Ricardo Bru es el hipnólogo número uno que tenemos en España. También Miguel Ángel Pertierra, él nos habla de seres de luz en los hospitales, que aparecen seres de los hospitales. Por supuesto que también grabé a Ana Treye, que ella es la organizadora del Foro ACE, pero que también ella tiene, vamos, da también, habla del cerebro, qué fuerza podemos desarrollar de la parte espiritual. Y tenemos a Susan Pover. Susan Pover, yo la he seguido desde hace muchísimo tiempo, pues es una mujer que también nos habla del mundo espiritual, nos habla del amor, nos habla de orbes, me habló muchísimo de los seres de luz, de los orbes. De esto voy a hablar muchísimo porque estoy pasando una experiencia de lo más increíble con los orbes y con los seres de luz. Pues ella me habló. Y luego tuve también una entrevista con Trini Fredeneggi, que es alumno de Ana Treye, que es muy interesante todo lo que me dijo. Y por supuesto que también tuve a Miguel Celade, que Miguel Celade es ufólogo. Y yo quería empezar con todos estos reportajes que he hecho y esta entrevista, así que no se pierdan que voy a tener unos programas súper, súper interesantes. Vosotros no habéis estado en el Foro ACE, evidentemente, no podemos ir todos, pero el Foro ACE se ha trasladado aquí, al Círculo Mágico de Doris, y vamos a tener unos programas muy interesantes porque las entrevistas son total. Bueno, pues hoy sí que vamos a empezar con una entrevista que yo cuando lo vi me quedé. Yo además tengo esa manía, además lo digo en la entrevista, ay, me has dejado muerta, porque es de lo más interesante la entrevista que tuve con. ¿Recuerdan ustedes a. Espérate que me ponga la gafa porque hay que ver lo coqueta que soy. A Chumari Alfaro, ¿se acuerdan de Chumari Alfaro? El que en Televisión Española era lo de la botica de la abuela. Pues este es Chumari Alfaro, él es de Navarra, del pueblo de Arguedas. Él nació un 25 de diciembre. Quedé con él en que le tengo que hacer la carta astral. Chumari, desde aquí, tienes que mandarme todos tus datos para hacerte la carta astral, porque ya te comenté que siempre que pueda, tú me tienes que hablar en el programa, porque fue increíble la entrevista que hicimos, que ahora la verán ustedes. Pero quiero hablar un poquito, por si no recuerdan. Que sí, que os recordará toda España, porque Chumari Alfaro, además de haber estado mucho tiempo en Televisión Española con la botica de la abuela, está dedicado a la naturopatía, se doctoró en esa terapia alternativa, profundizó también en los conocimientos de hidrología. Hidrología es a través del iris, pues sabe las enfermedades que tenemos también. Por supuesto, acupuntor. Asimismo, es doctorado en ciencia de la alimentación por la Universidad de California y dirigió desde 1988 y dirige un centro médico naturista. Y en 1996 se convirtió en un rostro conocido en España al comenzar a presentar el programa de televisión La Botica de la Abuela, lo que le acabo de decir también. 2 años después se incorporaba a la plantilla del espacio Sabor a Ti, un programa de Ana Rosa Quintana. Y después también estuvo Chumari, se independizó después de su Sabor a Ti y posteriormente, entre septiembre y diciembre de 2005, colaboró en el espacio de Telecinco A Tu Lado,
que presentaba Emma García, con la sección Los consejos de Sumari. En el 2007 publicó el libro Un cuerpo para toda la vida. Evidentemente tenemos un cuerpo para toda la vida. ¿Qué título? El libro es increíble. Desde septiembre de 2008 colabora en el programa Salud a la Carta de La Sexta y actualmente, desde mayo, Intereconomía TV emite el programa Los consejos de Sumari, sección breve que él mismo dirige y presenta. Así que imaginaros al personaje que tenemos hoy, el currículum que tiene y sobre todo que es un gran profesional. Bueno, pues yo tuve la oportunidad de poder contactar con él, porque yo también estuve dando una conferencia en el Foro ACE el sábado, fue un fin de semana, sábado y domingo, yo tuve una conferencia sobre los seres de luz y también hice un ritual a la luna llena. Bien, pues en el hall, que ahí tenía yo mi plató, por decirlo de alguna manera, nos trasladamos allí, allí lo vi, pude contactar con él, fue recíproco, a mí este hombre me cautivó. Yo creo que también le cautivé a él, porque quedamos los dos encantadísimos con la entrevista. Bueno, pues no se pierda esta muy interesante entrevista de Sumari Alfaro. Véanlo. Luego hablamos a ver qué le parece. Seguimos en el Foro ACE, por supuesto en el Palacio de Congreso y Exposiciones Adolfo Suárez de Marbella. Y hoy tengo el privilegio de poder, digo yo atrincado, como decimos en Andalucía, de poder haber podido ver, ay por Dios, ¿quién tengo hoy? Sumari Alfaro. Yo le veía muchísimo en la botica de la abuela, pero él sigue estando, por supuesto, en activo y hace mucha televisión. Bueno, él nos va a explicar. Él tiene una conferencia aquí en el Foro ACE. Dime que te duele y sabrás por qué. El origen de las enfermedades, remedios caseros y medicinal. Buenas tardes o buenos días, no sé qué hora es ya todavía. Es igual. Sí, bueno. Buen día. Buenos días, buen día. Buen día y así quedamos muy bien. Muy bien. Oye, yo que te he visto tanto. Dime. Fíjate el universo lo que hace y cómo se mueven las cosas. Que te estoy haciendo hoy una entrevista nada más y nada menos que al Sumari de la tele, de la botica de la abuela. ¿Qué te parece, eh? Pues que estoy alucinada, que el universo mueve las cosas y nos teníamos que encontrar aquí. Estaba previsto que sí. Porque Ana del Foro ACE, yo la sigo, yo voy y grabo en su foro las entrevistas y cosas, y cuando veo en el ESE que estabas tú, digo, ay Dios mío, a este le tengo que hacer una entrevista. Bueno. ¿Tú eres vasco? No, navarro. Ah, navarro. Navarro, sí. Sí, porque te iba a decir, euskara badakizu. Eskarri Casco, Bautista Basterreche, Mutiko Pillua. No me digas. Neri Gurdia Nasa, no Ostutarioa. Neskapolita. Qué barbaridad. Uy, me acaba de decir que qué mona o qué guapa. Sí, qué guapa así. Eres y qué entrevista tan bonita y tan entrañable me estás haciendo. Bueno, te lo digo esto porque fíjate, yo que he nacido en Andalucía. Y que soy un chico muy pillo, también he dicho, ¿eh? Para, ah. Por si acaso alguien nos oye, que Mutiko Pillua. Chico pillo. Soy un chico pillo. Es un chico pillo, ¿eh? Bueno, estás casado, ¿no? Sí, casado. No, que si no poníamos la información y a través del programa Chico Mágico de Dori buscábamos pareja. Llevo con la misma mujer 35 años. No me digas, yo Nos conocimos cuando tenía 17. Yo te gano por un año. Yo llevo con mi pareja 36 años. Mira, pues sí, me ganas. Por un año. Sí, sí. Bien, pues... ¿Pero casada? Sí, sí, casado. Sí, casada. Yo digo sí. Casado, ¿eh? A ver, yo llevo 36 años, pero por temas económicos, de que teníamos un patrimonio, etcétera, pues nos casamos civilmente. Ah, muy pues bien. Estamos casados felizmente. Muy bien. Perfecto, sí. Y tengo dos hijas. Yo no, pero tengo muchos sobrinos y dice que aquí vale. Dios no le da hijo, le da sobrino. Venga. Bueno, pues lo que te quería decir, que te has dicho lo de vasco y el navarro, porque yo, aunque he nacido en Andalucía, mi primer apellido es Alza, A-L-Z-A, Alza, tengo un apellido sí. Vasco. Sí, sí, Alza. ¿Qué mezcla? El... Alza es un barrio muy bonito sí, de San Sebastián, no, de Irún arriba, sí, Alza, en Irún. Sí, ¿San Sebastián? Sí, me dicen, San Sebastián. Me apuntan, pues está entre San Sebastián e Irún. Efectivamente. Porque para ir hay que salir un poquito y luego pasas a Irún. Lo sí, conozco sí. Porque yo en San Sebastián he vivido un año Alza, y en Irún sí, también. Sí. No se habla vasco totalmente, pero bueno, sé que Sorguiña es bruja. Sorguiña. Y lo que es muy... lo que es que a mí me encantó, digo, qué glamour decir...
culo en vasco, que es el ipurdi. El ipurdi. Qué bonito, ¿verdad? Sí, yo de todos modos no sé vasco. A ver, al estar en Pamplona, pues hay muchas palabras, muchos comentarios. Yo nunca digo hasta luego, pues de gero arte, o sea, correcto. Que es carricasco, pero vasco como los que hablan los vascos, no, no. Solo que pasa. Yo soy de un pueblecito de la Ribera de Navarra, ¿de acuerdo? Entonces es al sur de Navarra, donde está Tudela, exactamente a 14 kilómetros, están las alcachofas y todo esto. Y los vascones están más al norte, entonces ahí es donde se habla el vasco. Pero yo al vivir en Pamplona, pues evidentemente tengo mucho contacto con él. Pues fíjate que yo viví en San Sebastián, pero tengo familia en Pamplona. Ah, sí, también. ¿Cómo se llama, ¿Dónde estaban? En Mendillorri. Ah, Mendillorri, sí. Y en el otro pueblo. Es un barrio muy popular. ¿Y dónde vive Enrique? Sí, Orcoyen. En Orcoyen es un pueblo, ¿eh? Sí, es un pueblo. Lo tengo. Sarriguren, sí. Es otro pueblo también. Sí. Desde aquí a mis sobrinos de Navarra, saludo, que fíjate quién tengo en el programa. Muy bien, hola. Bueno, pues bueno, vamos al grano. Eso es. Tu conferencia habla de la alimentación y a través de la alimentación podemos sanarnos. Sí. Creo que hay un libro escrito por unos alemanes que se llama... ¿cómo se llama? Ahora se me ha ido un poco la olla. No te preocupes. Sí, se llama La curación, curación del alma o algo así, que lo escribieron unos alemanes también. Y habla que es muy importante nuestra mente poderla cambiar para que también no haya un efecto sobre el cuerpo en la salud. Efectivamente. Háblame. Mira, tú imagínate que vamos a comer a tu casa, ¿de acuerdo? Porque hemos encontrado aquí un feeling los dos muy agradable. Yo total. Y resulta que me invitas a comer a tu casa y me haces, no sé, pues aquí es muy tipo pues comer el pescadito frito, el arroz y demás. Y tú me haces esto que es el alimento. Me da lo mismo que sea arroz, que sea pescadito frito o que sea una verdura, ¿de acuerdo? El caso es que cuando yo voy a tu casa, la forma que tienes de darme este alimento no es como yo esperaba recibir ese alimento real, sino que me lo das como si se lo pusieras o se lo echaras a un animal, sin afecto, sin cariño, sin no sé qué. Entonces ese alimento a mí me va a sentar mal. ¿Por qué? Porque aunque sea el arroz más ecológico, el pescado más fresco, porque ha ido esta mañana tu marido a pescarlo, el alimento afectivo que yo estoy aceptando a través de este alimento material no me va a sentar bien. Y entonces mi inconsciente no va a saber distinguir entre lo real, que es esto, y el alimento afectivo que no ha sido acogedora, ampliadora, protectora. Y entonces al día siguiente voy a estar con vómitos, voy a devolver, y mi mujer va a decir, pues te habrá sentado mal las almejas, la comida y tal. No. Lo que me ha sentado mal es que yo no he recibido el alimento afectivo que esperaba de ti. Correcto. Y sí que estaba muy bueno el alimento real, pero el que yo realmente esperaba recibir y por el que he ido a tu casa, no es por las gambas de Huelva recién pescadas y el arroz o que vale la tortilla de patata. No, porque era el amor, el afectivo, el alimento que tú esperaba yo recibir de ti. Pues estoy convencida que si yo te voy a invitar a mi casa a comer. Sí, yo encantado de ir. Por el sur, que yo vivo. Arroz, ¿eh? Sí, arroz integrado. Pongo además con algas. ¡Oh, genial! Porque nosotros estamos comiendo ahora comida macrobiótica. Muy yo bien. En el programa tengo un colaborador. Yo te voy a regalar un libro de... Es el libro más vendido, sexta edición, que se llama, es de alimentación macrobiótica. Te lo voy a regalar. Fenomenal. ¿Sí? Ay, qué bien. Pues sí, entonces... Sí. Además, lo voy a coger ahí, que creo que lo están vendiendo. Lo voy a comprar yo y te lo voy a regalar. Qué Fíjate. Bien. Pues con este libro, que hoy me va a dedicar y todo, cuando hagamos la promoción para montar este programa, lo enseñaré. Perfecto. Voy a decir el feeling que he tenido también contigo, pero yo te aseguro que cuando vaya a mi casa, el arroz integral con alga, y también mi marido que cocina, lo vamos a cocinar con tanto amor que te va a sentar estupenda. Muy bien. Me acabo de acordar cómo se llama el libro que hemos citado, La enfermedad como camino. Ah, sí. Es que en realidad la enfermedad es una oportunidad que la vida nos da para crecer, porque estamos enfermos y la enfermedad nos viene a curar. Porque si la enfermedad no hubiese hecho mella en mi cuerpo, no habría tomado conciencia de qué es lo que he hecho mal para que la enfermedad me haga tomar conciencia y me dé esa oportunidad para crecer y evidentemente no volver otra vez a enfermar. Claro, es como pecar
para luego arrepentirme. Efectivamente. Porque si no pecamos, ¿cómo nos vamos a arrepentir? Efectivamente. O sea, todo es un aprendizaje. Todo yo siempre digo a la gente, cuando doy alguna conferencia, siempre digo a la gente que todas las cosas negativas que piensan que han tenido en la vida, que no le queden dentro ningún rencor, ningún odio, porque son maestros de tu evolución como persona. El dolor, las experiencias que piensas que son negativos, hay que bendecirlo y hay que darle amor, porque efectivamente son maestros. Oye, vas a tener ya aquí una conferencia y ahí vas a hablar eso, lo que hemos hablado de los alimentos. Sobre eso va a ir la conferencia, lo que acabamos de hablar. Los alimentos, digamos que voy a apoyar la conferencia en relación a que si una persona no trabaja realmente la causa de su enfermedad, es muy difícil que incluso los alimentos puedan llegar a hacer algo. Sí que siempre le apoyarán, será algo que apoye positivamente, pero para que una persona se cure, primero tiene que saber por qué ha enfermado. Si no sabe por qué ha enfermado, no se va a curar nunca. Ya puedes darle lo que le des, porque en principio, si tú tienes un dolor de hombros, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. El viernes pasado, antes de salir para aquí, a la mañana vine una madre con un niño a consulta. La madre tenía un dolor en el hombro y resulta que le dicen que tiene una hipercalcificación. Lo normal es una descalcificación. Y yo le intento hacer razonar a la madre. Primero le digo, ¿qué hombro es? Y me dice, el derecho. Y le digo, ¿eres diestra o zurda? Y me dice, diestra. Le digo, a ver, aplaude. Y aplaude como las diestros, ¿eh? Con la mano derecha, golpea a la izquierda. Porque los zurdos aplauden así, ¿de acuerdo? Bien. Y le digo, ¿desde cuándo? Y me dice, pues, no sé, pero ya llevo unos meses. Le digo, ¿en Navidades tenías este problema? Y me dice, sí. Ya empecé ahí y le dije a mi marido que tenía que ir al médico porque ya no podía más del dolor que tenía de hombro. Y recuerdo que efectivamente una vez pasada Reyes fui y me hicieron unas pruebas. Me dice, ¿tiene usted una hipercalcificación? Me infiltraron, no sé qué, no me han hecho nada. Le digo, bien, si me dices que lo tienes desde Navidades, dime qué ocurre antes de Navidades, diciembre, noviembre, octubre, septiembre, desde el verano pasado, donde el hombro, a nivel popular, quiere decir, tengo que arrimar el hombro o es que ya no puedo más. Y entonces ella empieza a tocarse la cabeza y dice, ahora lo he cogido. Claro, si hay una hipercalcificación de mi hombro, es porque inconscientemente es tanto el peso que estoy llevando que mi hombro tiene que calcificarse para poder soportar el peso. ¡Qué fuerte! Dos hijos, separada del marido el verano pasado, se ha quedado sin su hijo que tenía un trabajo de repartidor, no sé. Y entonces, como ella es la que tiene que soportar el peso, hace una hipercalcificación de hueso para poder soportar el peso. ¿A que tiene una lógica? Totalmente. Claro. Además, fíjate qué lógica tiene, porque ahora me viene a la mente que nosotros nos convertimos en lo que pensamos y nos convertimos en lo que comemos. Sí. Yo fíjate cómo soy estupenda, porque me cuido la comida. Hombre, claro. Mi marido está más gordo, pues porque traga. Porque come, entonces, claro. Es importante, por eso había citado yo el libro este, que citaré el tuyo también, lo de la enfermedad como camino, porque dice que si no modificamos esto, acude a enfermedad. Sí, sí. De hecho, yo he escuchado muchas veces que, por ejemplo, las madres que son demasiado protectoras con los hijos, que están ahí, que, ay, mi hijo, que no le pase, que tal y que cual, dice que enferman de cáncer de mama. Uh-huh. Y yo estoy convencida que sí. Mira, porque las células, mira qué cosa me acabas de decir más interesante. Tú qué imagínate, sincronización que tenemos. Fíjate tú qué cosa más interesante. A ver quién me puede dejar. Necesitaría una chaqueta o algo para simular. Dame la chaqueta tuya, por dame favor. Dame una chaqueta. Bueno, aquí es improvisado, sí, todo. Sí, muy bien, me parece estupendo. Gracias. Mira. Nos prestan una chaqueta. ¿Eh? ¿Tú eres diestra o zurda? No, yo no zurda, no diestra. Diestra, muy bien. Yo voy a poner aquí algo, ¿de acuerdo? Tú pones algo y que yo no lo veo. Que tú no lo hoy ves. Me encanta. Bien, muy bien. Ahora, imagínate tú, ya sé que no has tenido hijos, no, pero imagínate tú
que has tenido un hijo, ¿de acuerdo? Sí. Vamos a imaginarlo, porque la mente sabes que no sabe distinguir. Mira, escucha, escucha, que es muy importante. Sí. La mente no sabe distinguir entre lo que es real y lo que es virtual, lo que es simbólico, lo que es imaginario. Para la mente es, no existe el pasado ni el futuro, no hay tiempo, no hay distancia, no hay espacio, no hay nada. Bien. Esta ¿qué metafísico es la, esta es la cabeza de tu hijo, ¿de acuerdo? Correcto. Aquí está la cabeza, porque aquí va la cabeza, evidentemente. Está llorando. Miras y dices, ay, se ha despertado. Claro, es que le toca ya de mamar. Coge a tu hijo, sí, que está en la cuna, de aquí la cabeza, ¿de acuerdo? Y póntelo a darle pecho. Bien. No digas nada inconscientemente, póntelo, rápido. Mirar qué pecho se ha puesto. ¿Qué he puesto aquí? ¿Qué he puesto aquí? Pecho, no veo pecho bien izquierdo. Sin gafas. Pecho izquierdo. Izquierdo. Bueno, eres un mago. No, soy una persona que estudia. Una mujer que tiene hijos y que ve a su hijo en peligro porque no tiene buena compañía, o porque su hija se ha buscado un pelagatos, o porque ve que en su inconsciente va a querer volverlo otra vez a coger y llevárselo a su pecho para poderle, porque cuando lloraba, cuando se sentía inquieto, lo cogía, se lo ponía al pecho y el bebé se callaba y se ponía bien. Pero a los 20 años no puedes poner a tu hijo al pecho. Entonces el tumor de mama en una madre diestra es, veo a mi hijo en peligro y voy a tener que alimentarlo como cuando era pequeña y lo protegía. Y cuando un niño está en el pecho de su madre, no solamente siente el alimento real, sino que siente el alimento afectivo y la protección. Y el niño se quedaba, y eso la madre queda grabado para toda su vida. Y ella, cuando ese hijo tenga 20 años y esté en peligro real o simbólico, o tenga un problema serio, el órgano biológico que va a poner en marcha va a hacer un pecho más grande para que haga más leche, para que le pueda dar a alimentar y curar ese problema que su hijo tiene, pero va a hacer ella el cáncer de mama. ¿A qué tiene lógica biológica? ¿Cómo que si tiene? Bueno, me quedo muerta, ¿eh? ¿Has visto, no? ¿Cómo te has llevado a este pecho y no a esta? Qué curioso. Una zurda habría hecho al contrario. La zurda, acuerda que aplaude así. Así. La diestra aplaude así. Por lo cual los cerebros están cambiados. Cambiado el hemisferio. Entonces, los hemisferios. En la acupuntura es así. Sí, entonces se lo hubiera llevado al pecho derecho. Y tú me vas a preguntar ahora, ¿y el pecho derecho? El pecho derecho pertenece al macho. Sí, claro, es el primero que protege la mujer, el derecho. O sea, ¿por qué generalmente cuando es inconsciente en una habitación el hombre duerme en el lado que está más cerca de la puerta de entrada? Generalmente, en generalmente. El 90%. Porque si viene alguien tiene que defenderlo. Qué curioso, mi ¿y marido por qué es el pecho izquierdo? Así. Pues porque tú, si yo voy a robarte a tu hijo ahora, tú imagínate que yo voy a robarte a tu hijo, tú vas a tener la mano más hábil, esta, para pegarme. Te ahogo. Me ahogas, porque vas a defender a tu hijo. Qué fuerte. Por eso el hombre duerme siempre inconscientemente en el lado de la puerta. De la puerta, donde tiene que defender a su hembra para que no la molesten, para que no la. ¿Tú quieres creer que mi marido así duerme? Y yo también, pero esto hasta que no lo estudié, evidentemente. No, nosotros sí, él al lado de la puerta y yo. Ay, muy qué bien. Fuerte. Bueno, lo que hemos aprendido con este hombre, esto es pura metafísica de la comida. Yo ya no sé cómo qué es lo que es este hombre, porque es mago de la esto de bueno, información. Ahora yo sigo aquí con mi hijo dándole con su hijo, el pecho para protegerle. ¿Te das cuenta cómo es inconsciente? No se piensa. Está en las células. Oye, yo te voy a perseguir, Chumari, porque como ya estás en el foro ACE, estoy convencida que nos vamos a ver mucho más. Seguro. Tú ya vas a ser colaborador de mi programa siempre que seguro. Yo seguro, tú me llamas porque, por teléfono. Mira, yo además te voy a decir una cosa, se lo digo a mucha gente. Yo digo como la canción, si tú me dices ve, lo dejo todo. Si Chumari me llama, yo lo dejo todo. Te voy a contar, para terminar, de lo que voy a hablar esta tarde. Voy a hablar del origen emocional de las enfermedades. ¿Por qué nos ponemos enfermos? Y te cuento un caso muy bonito. Yo tengo una amiga que es médico argentina. Acabo de hacerlo hace poquito, la semana pasada. Y viene porque está muy preocupada porque su hijo con 20 años tiene alergia a las castañas. Y resulta que
él vive en Valencia y hay muchas comidas preparadas que él toma que llevan para engrosar la salsa harina de castaña. Y ha estado 3 veces ingresado muy grave, ¿de acuerdo? Y entonces me dice, Chumari, ¿cómo podemos biodescodificar esto? Y yo le digo, mira, para biodescodificar un problema de castañas tienes que ir a un acontecimiento primero donde haya castañas. Tiene que haber castañas. Pero ese acontecimiento tiene que haber aparecido imprevisto. No lo estabas esperando. Es dramático. No hay solución satisfactoria y además lo vives en soledad. Y eso se queda grabado. Y tiene que ser pues cuando evidentemente el niño comía castañas y me dice, bueno, pues he ido mirando, tal, nada. Lo único que sé que a los 2 años decían que sería celíaco y tal y cual, y ahí es cuando me dicen que es intolerante a las castañas, por lo cual nunca anteriormente había comido castañas. Y digo, pues ahora busca tú ese acontecimiento dramático, inesperado, que tiene que haber castañas, donde está en el vientre tu hijo, porque cuando está tu vientre, o cuando está en el vientre tu hijo, vivís la misma relación emocional. El niño no tiene cerebro izquierdo. Todo lo que vive la madre lo vive el niño. Bueno, se va desesperada, no encuentra nada. Y al día siguiente me llama, Chumari, tengo que quedar contigo. Viene y me dice, no te lo vas a creer, mira. Yo soy argentina, como sabes muy bien, y el primer trabajo que tuve de médico de familia, yo vivía en una casa que estaba a 600 metros del consultorio. Y como era una alameda preciosa, y además había un río, iba todos los días caminando y volviendo. Y me quedé embarazada aproximadamente por las Navidades, diciembre, tal, no sé qué, no sé cuántos. Claro, ¿qué sucede? Que yo iba andando, pero cuando en el otoño, en septiembre, las castañas empezaron a caer y toda la alameda de castaña, la angustia que yo vivía desde mi casa hasta el consultorio de no pisar una castaña para que a mi bebé no le pasara nada, ¿qué hace el bebé en el vientre? Coge la memoria de la madre y dice, para yo no vivir la angustia y el drama que vive mi madre con las castañas, ahora hago una alergia y de esta manera nunca estaré en contacto por teléfono. Bueno, Dios mío. Parece milagro, ¿verdad? ¿Cómo milagroso? Es así. Pero el milagro es cómo descubres y cómo, bueno, Estudiando, trabajando, comprobando. Está clarísimo que... Le llamo las alergias y los desamores, porque siempre, alrededor de una alergia hay un desamor. Hay algo que has vivido desafectivamente. Pues yo hoy he vivido y estoy viviendo contigo, te doy la gracia infinita por estar en mi programa, que yo no he vivido un desamor, yo he vivido contigo algo muy amoroso. Muy bien, por eso no has hecho alergia, ¿eh? Claro. Te voy a contar el último caso de una chica que tiene alergia al kiwi. Es dramático, los espectadores. Resulta que me dice, mira, Chumari, yo te he visto en YouTube, tal, no sé qué, pero yo no veo nada con relación a ese acontecimiento dramático y tal, no sé qué. Y le digo, pero, a ver, ¿a qué tienes? Y me dice, yo tengo al kiwi. Y yo, la verdad es que kiwi nunca me ha gustado, Bueno, pues tú dime cuándo tuviste la primera reacción al kiwi. ¿Cuándo fue? Y me dice, claro, esto fue que fuimos a cenar a casa de una amiga y había hecho un bizcocho con kiwi. Y oye, la primera vez, pero yo antes tampoco creas que había comido muchas veces kiwi. Y comí kiwi y tuve que ir a urgencias porque se me cerró la garganta. Estuvieron a punto de hacerme una traqueotomía porque hice un edema de Kinker y no podía respirar bentolín, oxígeno y tal. Y le digo, tenemos que ir a la vez anterior. ¿Qué pasa a la vez anterior? Que es donde ahí vives un drama y tal. Pero es que no me acuerdo. Es que hacía muchos años. Y resulta que de pronto se acuerda que hacía 15 años que su madre se había suicidado. Y resulta que estaban todos reunidos porque su madre los había reunido. Y entonces los dejó comiendo el postre y se fue. Que lo había hecho ella, la madre. Y al volver, al no volver... los hijos fueron a buscarla y se había tirado por la ventana y a un patio interior se había matado. ¿Sabes qué postre les había dejado? Una tarta de kiwi. Hacía 15 años, pero como en la memoria, en el inconsciente, no tiene tiempo, pasaron 15 años sin probar kiwi para saber. Que efectivamente. Bueno, es increíble. ¿Te das cuenta? Bueno, para mí te digo de verdad que ha sido uno de los programas más increíbles. Cuídale a tu hijo, ¿eh? Yo sigo estando aquí con mi hijo.
y el programa El Círculo Mágico de Doris y Doris Mis Viajes y Yo, que esto además se ve en YouTube. Muy bien. La Maga Doris y también Doris Mis Viajes y Yo lo pondremos, desde luego, te lo mandaré. Muy bien. Ha sido un placer tenerte. Muchas en el gracias, programa. Doris. Yo sigo aquí con mi hijo, pero nos vamos a despedir. Me despido. No, pero nos vamos a despedir con un saludo oriental, que es ¿vale? Namasté. Namasté. Mi alma saluda a tu alma. Mi alma saluda a tu alma. Paz, amor. Paz, amor y luz. ¡Mua! Un abrazo. Bueno. Amor. Y así. Bien, pues después de esta interesante entrevista, les habrá parecido increíble, luego vamos a hablar más de la entrevista, vamos a dar, como siempre, paso a la publicidad. No se pierdan los anuncios, que es muy interesante, ¿eh? Que decimos muchísimas cosas que tienen que saber, ¿vale? Damos paso a la publicidad. Bueno, pues ya han visto ustedes, que ya hemos pasado la publicidad, cómo fue de increíble esta entrevista. Bueno, tengo muchísimo todavía que hablar de él, porque curiosamente, hoy precisamente, cuando yo me estaba ya preparando para venir a grabar a plato, yo iba, pero si ahora que me acuerdo, yo creo que, no sé si fue en los años, en los 90 o así, hay una persona que me regaló un libro, que era el libro de la botica de mi abuela, y tomé unos apuntes, y aquí está, me regaló un libro que es La botica de la abuela, y como verán, en este libro dice la llave de la salud y la buena suerte. Además, fíjate quién me regaló este libro, una tía de la reina Leticia. Sí, desde aquí, desde el programa, quiero saludarla. Es Amelia del Valle, una gran actriz. Amelia, ¿te acuerdas cuando llegaste? Oye, mira, tú qué sabes, tal, que aquí hay un libro de la botica de la abuela que te habla de la llave de la salud y la buena suerte. Bueno, pues es increíble. Es como si hubiera recuperado de nuevo, porque yo sí que siempre he trabajado a través de todo lo que pude aprender aquí con el libro de la botica de la abuela. Empecé a trabajar con los amuletos, porque esto es como un amuleto, las llaves, porque fíjate que las llaves mágicas para abrir las puertas del éxito, la buena suerte, que la cámara la está recogiendo. Bien, pues fíjate, los egipcios decían que la llave era además de un símbolo, un objeto relacionado con la salud. Para los hebreos, signo de poderío y riqueza. En la antigua China, la llave de hierro, cuya definición es metal que se usa cuando aparece la luna, representa el poder y la justicia. Y para los japoneses, simboliza felicidad, amor y prosperidad. Ustedes verán que yo casi siempre, cuando salgo en el programa, cuando me veis en casa, siempre llevo también puesta una llave. Ya veis que sí. Bueno, pues yo llevo muchísimo tiempo, que para mí la llave es como un símbolo, evidentemente, de abrir los caminos. Y en el libro de la botica de la abuela, La llave de la buena salud, dice en el reverso, la llave de ojo es un talismán para la buena salud y augura buena suerte. Con ella se puede abrir el corazón de los seres queridos y las puertas de los sueños más anhelados. Este libro desvela todos los secretos que encierra la llave de la salud y la buena suerte.
sus poderes curativos, sus aplicaciones prácticas, su simbolismo y otras interesantes curiosidades. Descúbrela. Pues ya saben, si quieren saber, porque a mí me pregunta mucho la gente y además en mi consulta cuando voy y en los congresos que estoy yo siempre llevo las llaves y efectivamente son mágicas, porque una vez que la llave la elige la persona que se la lleva, evidentemente le hago un ritual, quiere decir, le hago una especie de conjuro, porque si no, no tiene esa fuerza mágica, ¿no? Y veréis que esta llave lleva diferentes lazos de diferentes colores. Bien, pues cada lazo tiene un significado. Por ejemplo, con el lazo rosa se abren las puertas de la amistad y el amor y la comprensión. Con el lazo amarillo, que está ahí abajo, con el lazo amarillo se abre paso hacia el trabajo y el dinero. Con el azul se abren las puertas de la memoria y la inteligencia. También para los estudios, porque fijaros qué cosa más curiosa. El azul en astrología corresponde también a Júpiter, y Júpiter representa el poder de la mente. Entonces, con un lazo azul para todo lo que es también los estudios, cuando estamos mentalmente un poco agotados, para eso sirve el lazo azul. El verde, evidentemente, es para la salud. Y el rojo protege, el rojo que está aquí también, que ya tiene muchos nudos hechos, el rojo protege para robos y peligros, porque el rosa es el que es para el amor. Bueno, ¿cómo es el ritual de esta llave? Pues cogen ustedes mentalmente, esto Zodorowsky, porque Zodorowsky es un maestro también dentro de la metafísica, del mundo espiritual y sobre todo de la psicomagia. Pues esto es un poco como si fuera psicomagia, porque en este, por ejemplo, en este lazo azul, cuando queremos que estamos, bueno, pues estamos haciendo un examen, sea para cualquier tipo de sea para conducir, para cualquier otra situación, algún examen, cogemos el lazo azul y mentalmente hacemos un nudo y pedimos que ese examen salga adelante y que el examen sea, hay que estudiar evidentemente, salga bien. ¿Que estamos mal de salud? Pues cogemos la cinta verde, el lazo verde, y pensamos en que nos recuperemos de la salud. Con recuperarse de la salud, tener buena suerte en la salud, y hacemos un nudo anudando con nuestra mente que vamos a recuperarnos y que la salud va a salir perfecta y demás. Y la rosa en el amor. ¡Ay, el amor! ¡Dios mío, el amor! ¡Ay, cuánto sufre la gente por amor! Casi el 90% de la gente que a veces viene a mi consulta viene mucho más. ¡Ay, que estoy pasando una mala racha en el amor, que esto, que lo otro! Y además muchas veces nos empeñamos en que ¡ay, que lo estoy pasando muy mal con mi novio, con mi pareja, pero yo quiero que eso se le pase y qué tal! A ver, muchas veces, si estáis pasando unos problemas en el amor, a lo mejor que el universo te está diciendo que no es esta la persona adecuada, y posiblemente eso se tenga que terminar para que empiece otra. Bien, pues con el lazo rosa hacemos un nudo y pensamos que se arregle el problema este que tenemos. Si el universo te lo concede, te lo concede, pero mentalmente pedimos con fuerza que se arregle el problema afectivo que tenemos, y así, etcétera, etcétera. Y por supuesto con el amarillo, pues hacemos un nudo, o incluso podemos hacer tres, si la cosa está mal en el trabajo, estamos pasando una crisis económica mal, pues lo hacemos también. Luego hay estas llaves pequeñitas, que esas se llevan colgadas, llaves que yo llevo colgadas, y hay otras también pequeñas, porque a los hombres no les gustan colgarse muchas cosas, como dice aquí en Andalucía, los colgajos no les gustan. Bueno, pues si no queréis colgaros nada, esta llavecita también pequeña, esta la podéis llevar en el llavero con las demás llaves. Y por supuesto, cuando queremos llaves para que les dé suerte a toda la familia, pues todas estas llaves que están aquí en este aro, todas estas sirven un poco para poder pedir por la familia. Podemos ir anudando ahí cintas en las demás. Porque, por ejemplo, una llave es para
una sola, personal y transferible, una llave, algo personal. Cuando queremos, bueno, Doris, pues yo me gustaría, a través de las llaves, que es un símbolo de suerte, poder pedir cosas para mis hijos, o para mi marido, o para algún familiar. Pues bueno, para eso tienen que llevar estos y manojo de llaves, que hay cuatro, incluso los cuatro representan el norte, el sur, el este y el oeste. De hecho, yo cuando ritualizo estas llaves, estas cuatro, siempre invoco a los cuatro espíritus que rigen los cuatro puntos del universo, el norte, el sur, el este y el oeste. Adonai, Elohim, Jehová, Zimetratón. Esos son los que rigen los cuatro puntos del universo. Así que uno de los amuletos más mágicos, con más fuerza, llaves para abrir los caminos, sin duda, la llave. Y curiosamente, todo esto de los lacitos, todo, bueno, pues luego viene muchísimo más. De hecho, escríbame, ya sabe, al Círculo Mágico de Dori, o mándeme en un WhatsApp, oye, háblame algo más de las llaves, porque aquí tengo muchísimo de las llaves. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, romper y unir lazos. Es muy curioso porque hay cantidad de recetas que vienen en este libro que se lo podréis dando también. Hay para la anemia, las ronqueras, el calambre, dolor de cabeza, los dos de espalda, dolor de muela, para el parto, epilepsia, estrés, fertilidad, fiebre, fortalecer la vista, hemorragias nasales, para el hipo, inflamaciones, mareos, menstruación, orzuelo. ¿Os acordáis? Rabia, relajante muscular, ronquido y verruga. Los orzuelos, ¿os acordáis? Fíjate, yo me acuerdo ahora que una llave que teníamos vieja ahí en casa, cuando teníamos orzuelo, nos pasábamos la llave por el orzuelo y el orzuelo desaparecía. En un día o en dos desaparecía el orzuelo. Así que vuelvo a repetir que uno de los amuletos más importantes, más interesantes y mejor que podemos utilizar como amuleto personal es la llave abre camino, o la llave que te recomiendan también aquí en la botica de la abuela. Bueno, pues yo hoy quería también hablar de algo muy importante que sucedió y que está sucediendo y que se hace, el foro hace, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Marbella, que este mismo congreso, que donde estará Tsunami también, va a ser en Gijón. Y en el foro de Gijón, que se celebra en junio, el 3, 4 y 5 de junio, tres días en Gijón, estará Tsunami también, haciendo algo tan importante como todo lo que habéis visto. Habéis visto que, por ejemplo, cuando habla de la mujer que tenía alergia al kiwi, qué fuerte relaciona lo que le sucedió cuando la madre se suicidó, que comieron una tarta de kiwi hecha por la madre. Y dice que eso se queda ahí en la memoria y que luego nosotros podemos tener alergia al kiwi. ¡Qué fuerte! Yo le decía a Tsunami que era un mago de la alimentación y de la sanación. Luego nos dio, efectivamente, tuvo una conferencia donde él da ejemplo y todo lo tiene, por supuesto, todo, total y absolutamente estudiado y hecho, de que la mente es tan poderosa que si no cambiamos una idea podemos enfermar. ¿Habéis visto cuando estoy yo como si estuviera con mi hijo? Porque le pregunté si efectivamente las personas que tienen problemas con los hijos, demasiado protectoras, tal y que cual, si pueden enfermar de cáncer de mama. Y habéis visto lo que hizo allí con las chaquetas y cómo yo me voy al pecho izquierdo. Sí, me parece, sí. Y cómo efectivamente repercute todo ese comeco, como dicen a los jóvenes, en estar con los hijos preocupada, protegiéndole y tal y que cual. Así que, por favor, hay que cuidar muchísimo, muchísimo la mente.
porque dice que mens sana, corpore sano. Bueno, como veréis, yo he traído aquí las cartas porque me han llamado mucha gente, porque hice, creo que hay dos programas grabados ya, sí, fue en dos programas, que cuando iba a ver las elecciones y tal y que cual, yo en las cartas decía que ahí está grabado y que si van sucediendo lo que va sucediendo, lo voy a ir, lo voy a la poner para que se vea. Y yo dije en estas dos predicciones que según la astrología las cartas, que se veían que iban a gobernar tres. ¿Se acuerdan? Sí. Pues de dos programas los tengo. Y qué curioso que hasta el final han estado ahí los tres partidos que posiblemente podían gobernar. No pudo ser, no se ha gobernado. Eso no quiere decir que las cartas o el tarot no haya tenido acierto, porque reflejaban exactamente, las cartas del tarot reflejaban exactamente la astrología, qué momento íbamos a pasar en España, porque hay que ver cómo he estado, qué barbaridad, que si el Podemos, no, que si el Albert Rivera, que si el Sánchez, y estaban los tres ahí, que yo la verdad es que si tuviera que hacer una crítica, o una crítica así, decir qué pienso, pues la verdad es que los españoles estamos todos desencantados. ¿Cómo no habéis podido llegar a poneros de acuerdo en poder gobernar? Porque sabéis que según dice, lo está oyendo, uno dice en 140, otro dice en 160, 140 o 160 millones de euros nos cuesta a los españoles de que haya unas nuevas elecciones. Tiene guasa la cosa. Así que bueno, pues yo que me gusta muchísimo ir prediciendo cosas y demás, voy en el próximo programa, así que no se lo pierdan, el próximo programa, voy a echar las cartas, voy a ver qué es lo que va a pasar ahora en junio, el 26, otra vez tenemos que ir a las nuevas elecciones, y a ver qué nos dicen las cartas, a ver si efectivamente las últimas cartas que hicimos cuando iban a gobernar, que nos decían que eran tres y tres y tres y han gastado, porque lo que tengo que decir en, no ya por mí, que yo no lo he adivinado, yo lo que hago es interpretar la información que me da el tarot y la información que me da la astrología, y como los seres humanos podemos y tenemos ese libre albedrío, estaba claro que la información que me daba el tarot, la información que me daba la astrología, es que iban a gobernar tres. Y nos ha faltado esto para que hubieran gobernado. Bien, me han escrito también, porque durante mucho tiempo, habréis visto que hemos repetido algunos programas, que mucha gente nos ha pedido que hubiéramos repetido muchos programas, y hacía tiempo que no venía pues a grabar aquí en vivo, en directo, en el plató. Y durante ese tiempo pues he tenido cantidad de gente que me escribe, evidentemente, como son, fíjate, hay una chica que quiero saludar desde aquí, que en el foro hace, dice, bueno, somos tus fans, estuvieron en mi conferencia, fue una conferencia preciosa, preciosa porque tuve el privilegio que en esta conferencia estuviera también Marilyn Rosner. Imagínate, la medium número uno del mundo, que estuviera en mi conferencia. Bueno, pues yo me quedé anodada, que dicen ahora. Claro, somos muy amigas, pero ella está muy liada, tiene sus horarios y nada estuvo. Marilyn, desde aquí te agradezco que hubieras estado ahí en mi conferencia. Para mí ha sido una de las conferencias mejores que he realizado, porque el lugar era estupendo, la sala fantástico, los medios total, la megafonía, todo perfecto. Y fue una noche especial porque era la noche de luna llena y efectivamente hicimos una oración de luna llena, hice el ritual luna llena y sobre todo la oración por la paz. Porque ya sabéis que siempre que grabo también aquí o en algún otro lugar, siempre también que puedo, y tengo tiempo, que hoy sí que vamos a tener tiempo, y lo voy a hacer ahora, una oración por la paz. Porque hay una cosa que está clara,
tenemos que trabajar todo por la paz. Me explico. Estamos en un momento muy especial. Y un país y otro, o países, no pueden con bombas tirarse unos y a otros, porque así no se consigue la paz. Se consigue la paz con la oración. Se consigue la paz con la paz. Se consigue la paz dialogando. Y para que suceda eso, somos 1.444.000, imaginaros, esos datos me los dio también Marilyn Rosne, somos, pues ella está muy, muy también entregada a todo lo que es la paz y oraciones y grupos y demás, y me dio esos datos, grupos en el mundo que estamos orando y estamos orando, rezando, como queráis llamarle, lo mismo orar que rezar, estamos orando por la paz. Y la fuerza de la oración es como una especie de mantra, es una energía tan fuerte que a veces, si de una vez llega a todos los que manejan el tinglao de la guerra, porque vaya tinglaos que tiene, porque lo que no entiendo es que desde que el mundo es mundo hay guerra. Si tú coges y lees la historia del mundo, ha habido siempre guerra. ¿Qué pasa? Que no tenemos las suficientes agallas para poder reunirnos, encontrar el remedio y fuera ya la guerra, con toda la gente que está saliendo de sus países, con los refugiados que vienen, con gente que está quedando por el camino. Eso no se puede consentir. Tenemos que luchar por la paz. Tenemos sí a la paz y sí a la paz. Luego, es un momento muy especial porque yo os iré contando en estos diferentes programas que grabemos, que yo ya os conté que estaba en contacto con una esfera luminosa, unos seres de luz, y la otra noche tuve más que un sueño, era como una especie de viaje astral, y en ese viaje astral los seres de luz me dijeron que estamos en un momento muy especial, que se van a manifestar seres de luz, que va a venir una especie de nuevo, vamos a llamarle Mesías, o bueno, alguien que va a dar un mensaje fuerte de paz, que son seres que vienen, ahora dirá, bueno, esta ya se le ha ido la olla. Pues no, no se me ha ido la olla. Seres que vendrán de otros mundos, porque no hemos encontrado aquí la fórmula para poder quitar la paz. Perdón, no he dicho más, poder quitar la guerra. No, la paz no la quitemos, la paz tiene que permanecer permanentemente. Porque cuando tengamos esa fuerza de poder quitar la guerra y que haya la paz, lo que es el planeta Tierra, vamos a dar un cambio y en vez de estar en la tercera dimensión, que es donde estamos ahora, los seres humanos estamos en una tercera dimensión, vamos a subir a una quinta dimensión. Y la quinta dimensión tendremos una mentalidad, todos los del planeta, todos los de aquí, de la Tierra. Y cuando digo que vamos a entrar en una quinta dimensión, tranquilo, que no vamos a notar que se mueve la Tierra ni nada. Es a nivel energético, daremos ese cambio y eso será para que los seres humanos podamos poder estar en paz. En la quinta dimensión estaremos en la paz. Bueno, como los minutos corren muy rápido, yo voy a terminar el programa de hoy con una oración por la paz y para la paz. Hagan en casa siempre que quieran, encienda si quieren una vela, y si no quieren encender la vela tampoco no importa, pero por favor, orar por la paz. Yo hago esta oración, pero puede valer cualquier oración. Que todo aquel que toque el borde de mi vestidura sienta tu paz y tu amor, porque I am, I am, I am, I am, I am, yo soy, nosotros somos todos los del círculo mágico de Doris que están ahí a través de la pantalla. Pongan un pensamiento positivo para que se termine la guerra y pronunciar sí a la paz, sí a la paz, sí a la paz, sí a la paz. Que todo aquel que toque el borde de mi vestidura sienta tu paz y tu amor, porque I am, I am, I am, yo soy, nosotros somos
la presencia de Dios aquí en la tierra, y bendigo a todo el mundo y a todas las cosas que yo contacte en este día. Te pido, Dios del universo, derrame sobre nosotros tu fuerza, tu energía y tu poder, y que mandes al planeta Tierra paz, 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 paz. Sí a la paz, sí a la paz, sí a la paz. Que así sea y así será. Ay, pues sí a la paz. Bueno, pues como siempre, yo siempre me despido con Namasté, que quiere decir que mi alma saluda a tu alma, y por supuesto, paz, amor y luz. Un besito. No se pierdan los próximos programas, que son de lo más interesante. Os quiero.